Hola, mi nombre es Fernando Cifroelli. Bueno, soy compositor, como productor musical, multiinstrumentista y bueno, guitarrista como instrumento principal. Hoy estoy acá tocando y testeando estos amplificadores tan lindos Gregor. Bueno, al querido Germán de Gregor lo conocí en el año 2010, cosas musicales de la vida, y probé sus primeros amplificadores que estaba haciendo en su momento. Me parecieron que eran bastante buenos por lo que estaba en el mercado y la verdad que mejoró muchísimo y cada vez mejora mucho más. Acá acabo de probar un amplificador, el Black Jam, que es un amplificador de 50 watts con válvulas 6L6, sonido super americano, tiene válvulas 2X7 en la preamplificación. Está dividido el preamplificación con lo que es el drive, que es la distorsión. Es un amplificador que tiene casi es un high gain bastante importante, con importantes medios a la hora de la distorsión, a la hora del limpio también. Tenemos el switch que cambia con el preamplificador abajo, que es el preamplificador del canal limpio. Y la presencia de Reverb y Master afecta a lo que son los dos preamplificadores. Tiene un hermoso egómetro, algo que nadie usa. Tiene un send y return, un loop de efectos. Y bueno, este está acompañado con un gabinete, un baffle, de un parlante de un Vintage 30 de Celestion de 60 watts. La verdad que es un amplificador que, a la hora de usarlo y probarlo, ya sea por primera vez o tenerlo en tu set de lo que es backline, es un amplificador que no tiene desperdicio para nada, lo puedes usar. O sea, es amable, es un amplificador amable que suena excelente. El respuesta, bueno, ya habrán escuchado, la respuesta a distorsión es increíble y el limpio es muy lindo, tiene un buen clean. Y lo importante es que tiene buen cuerpo, eso está bueno, no se queda flojo en los agudos. Y al tener un buen cuerpo hace que tu sonido cuando quieras tocar siempre te haga bien o te sienta bien. Bueno, la verdad que es una buena adquisición.